Hola, adictas y adictos al freestyle. Vamos a analizar, disfrutar y gritar un poco con Wolf ZZ, el campeón de la regional, versus Wolf, el incómodo freestyler de siempre. Antes de comenzar, quiero invitarte a que vayamos a ver el remake que realicé para El Menor, que está bajito en la descripción al final del video o entrando a mi canal, y te encontrarás con este temón. Abajito en la descripción lo pueden ver y me ayudan un montón, le dan like, lo comparten, todo eso me sirve mucho. Ya casi viene el próximo remake, estoy trabajando en el juicioso. Vamos a darle play a esto, adelantemos. Este beat favorece muchísimo a ZZ. Me toca contra ZZ, el peor en el freestyle, el más mañoso de las letras. Ese que con la gente no conecta, siempre ZZ. ZZZZ. No entendés, estás buscando mismo y te perdés. Todos esperan que yo conecte con la fluidez. Lo hago a mi manera, no como vos querés. Okay. Le pego bien, le pego mal, le pego mal, le pego bien. Okay. Le pego bien, le pego. ¡No! ¡Le pego bien! ¡10 segundos! ¡No necesito rip! ¿What? ¿Qué pasó ahí, Wolf? ¿Qué fue eso? Ese es el relleno más largo de la historia. ¡No! ¡Le pego bien! ¡10 segundos! ¡No necesito rimar! ¡Necesito solo monosílabos para este matar! Tampoco quiero acelerar. Mira Paul Walker, ¿qué le pasó por no frenar? ¡Cambio! Manos arriba de toda mi gente que saben que el CGT es el seguro, es el futuro. Arriba las letras, el número uno. Veneno cianuro, a vos te lo juro, que sos un baludo. Pasó Navas y dijo, oh, porfa, que no le robes el laburo. ¿Cómo puede ser? No entendí nada. Otra rima que me ha dejado perdido. No la clave nada bien, que no te echentes a la cancha, que vas contra el chacal que es el 10. Okay. Al Wolf ese minuto yo le debería de responder, pero el Wolf es todo a lo que yo no me quiero parecer. Todo repetitivo, todo aburrido, el principal motivo por el que no miran freestyle competitivo. Bien, iba mal y pa, y subió el nivel. Ese ZZ sí me gustó, como que no se había encontrado, pero no, aquí no me quiero parecer. Están re raros los zapatos de ZZ, me generan como un cringe cerebral. Todo repetitivo, todo aburrido, el principal motivo por el que no miran freestyle competitivo. Ese rapero que todo lo que hace es encontrarle el sentido, y esto no es un hilo. Ah, bueno. Aquí la verdad, mal los dos, quitando solamente el pedazo de ZZ, que ese fue el motivo por el que no ven freestyle competitivo. Eso ya nomás, de resto del round. ¡Tiempo, bro! ¡Tiempo, hermano! Se viene la vuelta, hermanito. Vamos a ver, y ahora sí ya. Hey, yo, todo el mundo manos en el aire. Buenos Aires, a todo mí me el faltó mundo manos Julio. En el aire. ZZ, los que van quedando eliminados y hacen una cara aburridos. Julio, que me faltó una, así que habrá dos, cinco. Cuatro cada uno. A mí me faltó una. A mí me faltó una. Pero siempre joden al rebelde. Se ve que este es re bueno y estos se revenden. Por eso no entienden. A la primera que Mauricio se enciende, academia, academia aprende. Este va a parece bartender. Tiene la sonrisa Belden. Tengo demonios adentro como Ben 10. Vos sos una puta baja como Tenten. No tenés chance delante de la C. Qué bien, lo está fluyendo delicioso. Y le sirvió que le robaran ese minuto. Lo voy a escuchar otra vez porque me está encantando. Siempre joden al rebelde. Se ve que este es re bueno y estos se revenden. Por eso no entienden. A la primera que Mauricio se enciende, academia, academia aprende. Este va a parecer bartender. Tiene la sonrisa Belden. Tengo demonios adentro como Ben 10. Vos sos una puta baja como Tenten. No tenés chance delante de la C. Tienen más fuerza que un equipo de la C. Como rapero soy un motivo para creer. Como hip hopper para tener fe, ¿eh? 10 segundos. Tienes el Wolf, un tipo que tiene 10 años dentro de toda esta generación. Sí. Recorrido, admirado por un montón. Sí. Pero 10 años sin clavar un punto.
puto flow. 20, 70 volvió al vientre. Por lo visto te caes en parapente. Vos no sos 20, yo soy 20. Cuando vos clavaste 10, yo te clavé 20. Para que entiendas cómo se hace el puto madafaka sobre la base. Esta cosa está resuelta. No solo te faltó uno, también te sobró la vuelta. Porque no te da, por lo visto solo es por nivel y por la edad. Obvio que no te pareces a mí en el freestyle, si no sabías que se siente ganar una final. 10 segundos. Y encima internacional, algo que a él tampoco se le da. Saluden al CTZ, no los hizo gritar, les hizo CCZ. ¡Bien! No sé, siento a Wall súper desconectado. Claro, aquí viene algo raro, ¿no? Porque, ¿qué medimos? Obviamente, la fluidez de CTZ estuvo increíble, súper deliciosa, me encantó, pero pues muy poco punch, muy poco argumento, que es la diferencia con Stuart, que Stuart sí te golpea y te mete argumento en medio de su magia. Obviamente, CTZ también lo hace. Pero en esta batalla precisamente no lo hizo, porque yo sé que lo hace. De hecho, ya hemos visto batallas en las que lo hace. Pero bueno, no recuerdo cómo quedó esta. Yo se la haría CTZ por gusto, pero por gusto, no más. O sea, cero objetivo. ¡Jurado! ¡De 3, 2, 1! ¡Pasa CTZ! Ah, como que todos pensaron igual que yo. Nos gustó CTZ porque los dos estuvieron como un caos fue la batalla, y pues CTZ fue el más chévere de escuchar en medio de ese caos. Bueno, antes de irme, vayan a ver el remake del menor abajito en la descripción, no se les olvide, al final del video, me ayudan un montón. Chao. El mal sonido te persigue, quieres hacer música pero no sabes cómo. ¿Deseas un sonido profesional a un precio excepcional? Hola, soy Kadish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia. Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización. ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional, a un precio justo. Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad. Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit.